Well, thank you very much, everybody. It's a great honor to have President Kaczynski with us from Peru. Peru has been a fantastic neighbor. We've had great relationships, better now than ever before. And I have known him for quite a while through reading about the work that he's done. And I believe he's here to get an award at Princeton. An award for what? Explain, please. For being an alumnus who did okay, I guess. Yeah, did very okay. And your daughter goes to? Alex. Oh, my other daughter, Susie, goes to Princeton. Right, that's exactly right. She wants to study medicine. So, and I assume she's very proud of you getting the big award tomorrow, right? And Alex went to Columbia. That's great. Good students. Yeah. Good children. So, a very, very special man, and it's an honor to have him in Washington at the White House. And we're going to talk some business. I understand they're going to be buying quite a bit of our military, some of our military vehicles, and they are great vehicles. I just looked at it, and we're approving it, and use them well. Use them well. And if you'd like to say something, Mr. President, please. Well, I'm happy to be in Washington. I lived here for a while. I lived in New York. We greatly respect the U.S. We have excellent relations. And Latin America needs to grow more. And we're going to talk about how to do that. Maybe you have a few ideas. I guess I do. I guess I do. We have a problem with Venezuela. They're doing very poorly. And so we'll be talking about a lot of different things. And thank you all for being here. Well, I'll say something in English and I'll say something in Spanish. Hemos tenido una reunión muy cordial y constructiva en la cual se ha hablado de temas de interés común como el comercio, la migración, los problemas en América Latina y la posibilidad de una muy buena relación con Estados Unidos. What I was saying is we've had a cordial and constructive conversation where we have talked about subjects of common interest such as migration. I mentioned that there are 1 million Peruvians who live in the U.S. Law-abiding, we only have 70 Peruvians in jail in the U.S. And they're all of them in constructive employment. They're nurses, they're doctors, they're all sorts of people. And we talked about trade also, and about the Venezuela. It was mentioned tangentially, but we did not spend really any significant time on that. Preguntas. Señor presidente, por favor, ¿cómo va el proceso de extradición del expresidente Alejandro Toledo que se encontraría en Estados Unidos? Mire, ese es un tema judicial del cual no se ha hablado por más de unos segundos en esta reunión. Es un tema que lo maneja el Poder Judicial en el Perú, el Poder Judicial aquí, y eso seguirá su curso. Nosotros no estamos directamente envueltos en eso. Señor presidente, ahora que el presidente Trump ha dicho que va a retirar a Estados Unidos de las negociaciones del TPP, ¿se negoció o se habló de la posibilidad de hacer otro tipo de arreglo comercial? Sí, se habló de que en un año, tenemos un poquito más de un año, la cumbre de las Américas en Lima, estarán todos los presidentes de América ahí, y eso dará la oportunidad de explorar otras opciones. Presidente, para Canal N Perú, se ha hablado sobre los chicos Dreamers, la ley DACA, que habla que si se retira esto, se quedarían muchos peruanos, muchos latinos, sin el poder estudiar en la universidad. Eso se estaba hablando el día de ayer. Eso no se ha tocado. Hemos tocado la calidad de los migrantes peruanos que hay en Estados Unidos. Y le expliqué que muchos de ellos han venido a Estados Unidos por los problemas que ha tenido el Perú en el pasado, el terrorismo, la hiperinflación. Y yo creo que él entendió muy bien qué es lo que ha pasado en el pasado.
Señor presidente, sobre Venezuela, ¿cuál es la posición de Perú específicamente, ya que el presidente Trump lo nombró en el encuentro con usted? Mire, la posición del Perú es de un amigo de América Latina, somos miembros de América Latina, apoyamos la democracia y haremos todo lo posible para que prevalezca la democracia y el bienestar en todos los países de América. ¿Es Venezuela una democracia? Lo que nosotros apoyamos es la democracia en toda América Latina. Mr. President, was there any discussion about purchasing military equipment from the United States? I explained that military equipment is not our priority. Our priority is to put water and health in every town and village in Peru. There are some ongoing conversations about light equipment that would help in emergencies mostly. Thank you. Señor presidente, la última pregunta. El Perú está buscando la posibilidad de que Estados Unidos apoye la lucha contra las drogas a nuestro país. Se ha mencionado si la ayuda, la asistencia que los Estados Unidos va a buscar, ¿cómo lo buscaría? Yo no he pedido más ayuda. Nuestro problema es un problema de desarrollo económico en zonas muy pobres como el Braem. Y ese es un problema peruano, pero obviamente asistencia técnica en la diversificación económica y agrícola es bienvenida. Mire, yo no voy a comentar sobre eso porque ya lo he mencionado varias veces en el pasado. Yo creo que tenemos en el mundo que abrir puertas, construir puentes, pero no quiero entrar al muro de México por ahora. Presidente. Yes. I was asked what I think about the potential wall between Mexico and the United States, and I said that we are interested in the free movement of people legally. I emphasized that to President Trump. We prefer bridges to walls. Presidente, ¿la regla de las leyes anti-migración que está implementando el presidente Donald Trump podría afectar a 600.000 compatriotas de nosotros que viven aquí en los Estados Unidos? ¿Usted le ha hecho saber en todo caso esa preocupación sobre aquello que podría pasar más adelante? Ya tenemos algunos casos que están todavía en evaluación para deportaciones. Sí, mire, las leyes de las cuales se habla son leyes que ya existían al final de la administración Obama, y la idea es aplicarlas al pie de la letra. En el Perú, cuando se nos hizo esa pregunta ahora, explicamos que hay quizás 200.000 peruanos que no son legales en Estados Unidos, pero enfatizamos también que es gente muy dedicada y solo 70 están encarcelados. O sea, el Perú no ha exportado criminales a Estados Unidos. Sí, los compatriotas que están aquí no tienen nada que temer. Los compatriotas que están aquí no tienen absolutamente nada que temer. Espero que nada y yo lo voy a defender. Presidente, ¿se ha tocado temas de anticorrupción durante la conversación que usted ha tenido con Donald Trump? ¿Qué cosa específicamente, si podría hablar a los micrófonos, se ha hablado sobre? Hemos hablado de la lucha anticorrupción en el Perú y en toda América Latina, y yo expliqué que eso es un tema central en la noticia hoy. Y una última pregunta, presidente. El día de ayer, Brian Egan, quien ha sido el asesor legal de la Casa Blanca durante 8 años, él ha dicho que el proceso de Alejandro Toledo y extradición va a tomar muchos meses, muchos años, porque es complejo. Sin embargo, dice que el gobierno peruano podría pedir una prisión provisional. ¿Ustedes han pedido prisión provisional o no? No, nosotros lo único que he explicado es que esto es un proceso judicial y respetamos el debido proceso judicial. Pero si sí, ahí estamos viendo al presidente Pedro Pablo Kuczynski, quien se retira de la Casa Blanca. Presidente, en una... Usted va a permanecer, aquí está, el día domingo, va a estar mañana a Princeton, ¿no es cierto? ¿De qué va a tratar la conferencia? Sobre las perspectivas de América Latina frente a un mundo cambiante.
Eso. ¿Y cómo nos va, en todo caso, como Perú? ¿Cómo nos ve Donald Trump aquí a nosotros? Teniendo muy bien. Que usted es el primer presidente que llega aquí para visitar Latinoamérica. Dice que somos un país con un desempeño realmente extraordinario. No nos ve como México. La prisión... Estamos llegando tarde. Hemos tenido una conversación muy cordial con el presidente Trump. Hemos compartido ideas sobre la necesidad de la lucha contra la corrupción y el apoyo a la democracia en todos los países de América Latina, y eso ha sido el tema central de nuestra conversación. También se le invitó a venir a Lima para la Cumbre de las Américas el año que viene, y eso es una oportunidad para reunirse con todos los presidentes de América Latina y del Caribe. Él enfatizó varias veces, me preguntó, ¿vienen todos? Sí, le dije, vienen todos. Y hemos también entablado la idea de un diálogo de él con el sector privado de América Latina, una idea que ha recibido muy buena acogida.